Si tienes espíritu aventurero y quieres viajar por el mundo, es importante que consideres alojarte en hostales. Es una excelente forma de ahorrar dinero en alojamiento porque son muy económicos y además conoces gente de todo el mundo. Es importante que hables inglés, es el idioma universal para que te comuniques con viajeros de todo el mundo, para que te entiendan en los hostales, en los hoteles, en los aeropuertos, estaciones de trenes o de metros, en sitios de interés a donde vayas. Así que es importante que hables bien este idioma. Estoy haciendo un viaje por Europa de 2 meses y me estoy quedando en hostales compartiendo habitaciones con viajeros de todo el mundo. Ha sido tremenda experiencia. He compartido habitaciones con gente de Asia, de África, muchos europeos. No me ha tocado ningún latino todavía, así que he estado practicando bastante el inglés. Y hoy estoy en Bruselas, en Bélgica, una ciudad hermosa. He visto un poco llegando a este lugar. Vengo de París, pero mañana saldré un poco más a caminar la ciudad. Ya te voy a mostrar enseguida este lugar. Es quizá mi hostal favorito en casi un mes de viaje que llevo por Europa. Es muy grande. Antes operaba como un hotel, pero ahorita opera como un hostal. Estoy pagando entre 15 y 20 euros por noche. A veces comparto habitaciones con una persona, a veces con cuatro, a veces con seis. Una vez me tocó con más de 10 personas, así que tienes que tener mente abierta porque es gente de todo el mundo. Es una sorpresa cuando llegas a estos sitios porque no sabes con qué te vas a encontrar. Este lugar, por ejemplo, tiene 2 camas individuales y tiene 2 camarotes. Yo, por ejemplo, tomé el de aquí arriba, te lo voy a mostrar. Esto está un poco oscuro. Pero aquí, por ejemplo, están los 2 camarotes. Esta parte de arriba la tomé yo. Así que aquí pasaré las 2 siguientes noches en Bruselas. Cuando tú haces el check-in en los hostales, te dan unas tarjeticas con tu nombre, con el número de habitación. Debes pegarlas o ponerlas junto a la cama que quieras escoger. Tienes arriba también conectores para que cargues tus dispositivos móviles. Hay internet, wifi gratis que funciona excelente. Esto es muy importante, viajero. Los lockers, que traigas tu candado para que puedas guardar aquí tus cosas de valor. Es muy importante, no sabes, de pronto alguna persona que comparta contigo una habitación, que intereses tenga. Entonces, para evitar problemas, guarda tus cosas aquí de manera segura. Y por aquí está el baño, está dividido en secciones. Aquí está el lavamanos. Eso está bastante bonito, es muy moderno el lugar, parece nuevo. Esta es la ducha, muy buena también. Y aquí está el sanitario. Esto lo acaban de asear, acaba de llegar una chica aquí a hacer aseo en la habitación. Huele muy bueno, es un lugar muy agradable. Así que cuando viajes, esta es una excelente opción. Seguiré mi viaje por Holanda, por Alemania, por Suiza, por Italia y siempre me estaré quedando en hostales. Francia es un poco más costoso que España, por ejemplo, pero bueno, entre unos 15 y unos 20, máximo 25 euros estarás pagando por noche en estos hostales. Aquí también hay habitaciones privadas, así que si vienes en pareja o vienes con alguna persona, pues puedes reservar una habitación solamente para 2, te vale un poco más, puede estar alrededor de los 50 euros. Y hay 2 páginas que te quiero recomendar, hostales.com y hostelworld.com. Al pie del video te voy a colocar los datos para que cheques allí hostales en cualquier parte del mundo. Son definitivamente las 2 páginas más poderosas. Así que viaja por el mundo, viaja barato como mochilero.